Una mejoría en los indicadores de producción de leche, sus derivados y de carne, a partir de la adquisición de recursos e insumos, resaltan entre los beneficios del proyecto de desarrollo ganadero PRODEGAN en cooperativas de 4 municipios de la provincia de Camagüey. Implementado desde 2018, constituye el programa específico en ganadería más importante en términos financieros que se ejecuta hoy en Cuba e impacta en 105 formas productivas del territorio en demarcaciones de Camagüey, Guaymaro, Jimaguayú y Ibanicú y en cerca de 14.000 familias agramontinas. El proyecto desde sus inicios vino entrando un grupo de recursos que fundamentalmente han sido usados en el desarrollo ganadero. Estamos hablando que a la provincia entraron 195 tractores, que eso ha dado la posibilidad, con todos sus implementos y equipos, ha dado la posibilidad de seguir creando condiciones para la ganadería, así como por primera vez se logra crear en este proyecto una idea que es las cooperativas prestadoras de servicios, que dentro del proyecto 13 cooperativas se beneficiaron con más cantidad de equipos para prestarle servicio a las cooperativas que están alrededor del proyecto. PRODEGAN ha intervenido fuertemente en lo social, con la construcción de caminos, el tiro de agua en comunidades rurales y la reparación de escuelas, consultorios y otros establecimientos. El proyecto fue algo muy beneficioso para la ganadería camagüeyana. El proyecto vino en un momento que dio una inyección de un grupo de recursos, de un grupo de medios, de capacitación, de inclusión, de participación de todos esos recursos en los consejos populares. Los mismos los tractores de este proyecto tiran el agua del consejo, llevan los niños a la escuela, sacan un enfermo en un momento determinado, que ayudan en cualquier tarea, que participan en cualquier evento. Por lo tanto, hay que ver el proyecto no solo en lo productivo, porque en lo productivo también ha tenido sus limitaciones para poder desarrollarse, sino en el impacto general que ha tenido el proyecto en estos municipios, que hemos logrado que a partir de todos esos medios, recursos, capacitación e inclusión, se tengan mejores condiciones en estos territorios, en esas cooperativas, para enfrentar también el desarrollo que necesita el país y que en algún momento podamos seguir avanzando. Con 6 años de ejecución, PRODEGAN concentra ahora su análisis en lograr la sostenibilidad en las cooperativas para que los beneficios se sostengan a largo plazo. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Canal Cubano de Noticias. Lázaro Ernesto Torres.